Era el hombre en que parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, el cual de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos,
y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de pie.